Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Este día estamos en nuestra clase número 10, donde estamos finalizando ya sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. El día de mañana vamos a dar inicio ya a nuestra tercera semana, que corresponde a sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Quiero invitar a cada uno de los que todavía no ha participado en sección 2 y tampoco ha realizado el examen de medio curso a que pueda hacerlo, ya que es importante en el progreso que ustedes van realizando dentro del aula virtual y además de eso, que puedan ir finalizando, así como este día estamos finalizando lo que sería la parte de sección 2. También comentarles que es importante dentro del grupo de WhatsApp, tenemos al técnico que nos ayuda para cualquier consulta que ustedes tengan. Él siempre está pendiente de poderlos orientar y también motivarlos a que puedan ir trabajando cada una de las actividades que se encuentran acá. Terminando ya la parte de sección 2, vamos a iniciar el día de mañana con los temas de administración y seguridad en los datos. Quiero enseñarles, bueno, acá en el aula virtual muestra dos formas para poder colocar seguridad a un libro. Yo quiero enseñarles dos formas adicionales que he aprendido y que nos facilita a la hora de poder trabajar dentro de lo que es siempre nuestro libro de Excel. Este día, miren. Para nuestra finalización de temas que tenemos, vamos a estar viendo la función y el operador concatenar, derecha e izquierda, mayús y minus, que se encuentra como funciones dentro de lo que sería, en este caso, Excel. Solo permítanme. Acá dentro de lo que es las funciones o lo que explica la parte de la teoría, es importante siempre que ustedes vean las formas en cómo la docente explica cómo poder trabajar esta función, que hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear cadenas y quiero también explicarles de mi parte las opciones que tenemos con la función concatenar. Pero otras alternativas que yo considero que son mucho más prácticas y efectivas a la hora de querer unir todas aquellas celdas que queremos tener en una sola celda, lo que se refiere en este caso a contenido. Como siempre les presento lo que sería nuestro último foro que pertenece a sección número 2. Este día la pregunta dice, ¿qué hace la función concatenar en Excel? Yo quiero que ustedes comprendan, hay muchos usuarios que se me confunden y consideran que la función concatenar lo que hace es unirnos todo, 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 todo. Pero la misma teoría dice, ella lo que hace es unirnos cadenas. Sí, sé que dentro de una función podemos aplicar las comillas, ya lo vimos en funciones anteriores, por ejemplo, en la función si.error, donde aplicamos comillas para poder hacer separación, ya sea de colocar un espacio que quede en blanco la celda o que queramos colocar un texto. Igualmente, dentro de esta función, nos ayuda y nos permite poder colocar comillas y, en este caso, espacio para poder obtener resultado. Pero quiero iniciar con la parte de la teoría para que ustedes me comprendan mejor a qué me refiero con la forma de poder utilizar la función concatenar o el operador, en este caso concatenar, dentro de lo que sería Excel. Voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, poderme contestar por medio de lo que sería el chat o levantar su mano virtual. Alejandra María Escamilla. Muy amable, gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Muy amable, gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. José Lino. Y Edlin, ahorita le coloco caso. Gracias. José Roberto Martínez.
Gracias, Josué. Judith y Beth León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, Salvador, gracias. Buenas noches, Leslie. En ese momento coloco su asistencia. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amilcar Cubías. Presente, maestro. Muy amable, gracias. Jennifer Areli Cárcamo. Gracias, Jennifer, muy amable. Muy bien. Muy bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar, espero que me alcance el tiempo para explicarles todos los ejercicios que les traigo esta noche. Al final recordarles nuestro último foro de participación y cierre de lo que corresponde a sección número 2. Ya mañana estamos iniciando ya lo que sería sección 3. Como objetivo general de sesión, conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y funcionamiento de las mismas mediante las aplicaciones de casos prácticos. Hablando de lo que es concatenar, o hoy en día también conocido como CONCAT, para las nuevas versiones desde 2019 hasta la última que tenemos, ahora viene actualizada la función concatenar, que sería en este caso la función concat. Siempre lo que hace es unir cadenas, en este caso de texto. Para poder utilizar esta función, lo que debemos de hacer es ir seleccionando celda por celda para así que dentro de una celda obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Unir esas celdas donde la información se encuentra separada. Ahora CONCAT, con su nueva versión, lo que hace es que podemos ya seleccionar rangos. Y es acá donde desde el año 2019 para acá, Excel ha querido que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que hace cada una de las funciones. Como lo dice la teoría, miren, al utilizar la función concatenar en Excel podemos unir dos o más cadenas de texto o dos o más números en una misma celda. Concatenación en Excel nos ayuda a combinar varios elementos en un solo resultado y así puedas trabajar tus bases de datos de manera óptima. Muchos consideran que la función concatenar lo que hace es también poderme unir texto, por ejemplo, Carlos Ruiz, por ejemplo, que Carolina Martínez. Si se encontrara en diferentes celdas, yo puedo en este caso realizar la acción. Pero ¿qué va a pasar si solo utilizo la función concatenar? Como lo acaba de decir la teoría, une cadenas. No me une con espacios. Para poder colocar espacios, debo de incluir dentro de la función lo que serían comillas y espacio para que realice la acción. Sé que si usted busca cómo unir texto en Excel y lo busca en YouTube, lo primero que le va a aparecer es la función concatenar.
pero quiero decirles que hay excepciones y hay otras formas más rápidas en que nosotros podemos unir cuando se refiere en este caso a lo que sería un texto. Pero bien, miren, dice también que la sintaxis de la función concatenar dice, la función concatenar tiene una sintaxis simple en la cual podemos especificar un máximo de 255 argumentos que se unirán en un solo elemento y que puede ser en un solo elemento y que puede ser texto, cadenas, números o referencias simples de las celdas. Y como mínimo tiene un argumento, en este caso obligatorio, que es el primero. Para poder utilizar la función concatenar, debemos de colocar texto 1, si ustedes ven punto y coma, texto número 2, si vamos a unir tres celdas, deberíamos de colocar la celda número 3 y así sucesivamente, como máximo podemos unir 255. El texto 1 es obligatorio, dice que es el primer texto que se unirá a la cadena. Y el texto 2 es opcional, el segundo texto que se unirá a la cadena o resultado, o en este caso final, que nosotros queremos obtener dentro de Excel. Voy a iniciar de la forma en cómo poder que ustedes puedan trabajar la función concatenar, pero después quiero enseñarles los métodos que yo considero que son más útiles a la hora de querer unir cuando nos referimos en este caso a texto. Después vamos a pasar a esta función, pero voy a pasar con la teoría de este tema de eso. Voy a pasar a compartir en este momento. Francisca, un gusto. Ahorita coloco su asistencia, permítame. Ya coloqué su asistencia. Gracias, Margarita. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren, ¿qué hace la función concatenar? Voy a colocar en este caso concatenar. Quiero que ustedes puedan observar que ya me aparece acá, miren, un signo donde me está diciendo que yo debería de estar utilizando ya la función concat, que es la que me aparece al inicio. Pero yo voy a hacer en este caso caso omiso. Vamos a iniciar con la función porque siempre la vamos a mantener acá. Yo considero que esta advertencia que la estamos viendo desde el 2016 para acá es que significa que va a llegar a desaparecer concatenar y solamente va a quedar en este caso la función concat. Lo mejor de todo que lo que les voy a enseñar en este momento, si usted lo quiere hacer de celda a celda, igualmente con la función concat lo va a poder en este caso utilizar. Cualquiera de las dos realiza en un momento la misma acción, pero si utilizamos ya nuestra nueva versión que es Concat, solamente debo de seleccionar rangos para obtener resultados. Ya vamos a hacer un ejercicio de. Entonces, fíjense acá, miren, yo voy a darle doble clic, me aparece la misma sintaxis que me pide, voy a seleccionar el primero, en este caso, perdón, en este caso, punto y coma, voy a seleccionar el segundo. Y ya que tengo acá las dos celdas que quiero unir, voy a cerrar mi paréntesis y al darle Enter, yo quiero que ustedes puedan observar que ya tengo la unión de estas dos celdas con la información que se encuentra dentro, que en este caso es Carlos Chávez. Pero, ¿qué pasa acá? Sucede que un nombre y un apellido debe de tener un espacio para que se pueda visualizar bien. Pero al final la teoría está correcta. Dice que concatenar lo que hace es unión de cadenas. Y eso es lo que ha hecho en este momento. Entonces acá, miren, nosotros podemos aplicar dentro de muchos parámetros que tenemos dentro de Excel. Existen las comillas, existen los espacios, existen los dos puntos. Todos ellos son en su momento argumentos que nosotros podemos aplicar, ya sea para separación, ya sea para espacio, o sea, hasta un espacio en Excel significa una acción que nosotros debemos de colocar. Entonces, quiero decirles los errores que nosotros podemos cometer acá. Si, por ejemplo, después de Carlos, a mí se me ocurre dar un espacio acá o dos espacios,
y doy enter, automáticamente yo puedo considerar que ya tengo acá la separación en este caso de información. Pero ¿qué pasa si yo tengo 30, 40, no vayamos muy lejos, datos incluidos acá en diferentes filas? Yo no voy a poder estar dándole enter en cada uno de ellos. Uno. Y dos, que hay muchos usuarios, créanme, que a veces realizan el de dar un espacio acá. Igualmente cuando de enter, bueno, lo voy a hacer en este para que ustedes puedan observar, si yo doy espacio acá y por ejemplo yo vengo y me desplazo hacia abajo, igualmente yo voy a tener la separación, pero esa no es la forma correcta para poder trabajar esta función, ya que si tenemos 5 o 6 datos, es posible que si usted lo quiere hacer así lo haga, pero no es la forma correcta para poder separar. Porque la función dice que lo que hace es unir cadenas. Voy a separar acá, voy a volver nuevamente a su normalidad. Al darle doble clic a la celda, tenemos eso. Entonces, ¿qué hago cuando quiero utilizar esta función en nombre y apellido que quiero en este caso unir en una celda, pero que a la vez tenga una separación de espacio entre medio de lo que es el nombre y el apellido? Nuevamente voy a igualar, voy a utilizar la función concatenar y en este momento, miren, yo voy a seleccionar la primera celda. Entonces, yo le voy a decir que entre medio de esta celda y la próxima que voy a colocar, yo voy a abrir acá comillas, voy a dar un espacio, voy a dar otro espacio para que puedan ustedes observar el espacio que va a haber. Voy a cerrar en este momento lo que serían mis comillas y voy a colocar nuevamente punto y coma. ¿Qué voy a hacer en este momento? A seleccionar la siguiente celda, miren. Y ya que he hecho acá una acción adicional que no la lleva la función concatenar, sino que yo entiendo que las comillas, al colocarlas entre una celda y otra, con la separación siempre del punto y coma, hacen en este caso una separación de texto cuando nosotros vamos a unir. Entonces voy a cerrar el paréntesis y ahora sí, al realizar esta acción y al desplazarme hacia abajo, yo tengo en este momento la separación de todas las celdas automáticamente. Acá me fui mucho, voy a colocar nuevamente en este caso que quiero uno. Y al desplazarme para abajo, ustedes pueden observar que tengo la separación. Ahora bien, dentro de esta función concatenar también existe el operador. Yo lo conozco en este caso como concatenar. Yo lo aplico con chip, que en este caso mi teclado creo que está con chip 5 o chip 6. Entonces, igualmente yo puedo unir cadenas con operador. Para poder unir cadenas, yo voy a igualar acá. Voy a seleccionar la primera celda. Voy a colocar, en este caso, concatenar. Y voy a colocar la siguiente celda. Fíjense acá, miren cómo aplico la sintaxis de este operador. Seleccionando la primera celda, operador concatenar y la siguiente celda. Al darle Enter, estoy obteniendo lo mismo que en la columna número, en la columna D, y al desplazarme hacia abajo, ahí está, unión de cadenas, tanto para función como para operador. Entonces, ahora les pregunto con lo que acaban de observar, si la función concatenar yo debo de colocar en medio lo que son comillas, espacio, comillas, para poder obtener la separación, si utilizo el operador debe estar entre medio para poder obtener la unión de esta cadena de celda, ¿cómo coloco acá el espacio para poder trabajar con el operador? Les ayudo acá, miren, voy a igualar, voy a seleccionar la primera celda y ahora ustedes me indican, ¿cómo consideran ustedes con lo que acaban de ver que debo de aplicar acá el operador y también utilizar en este caso espacio entre él?
cómo debería de hacerlo en este momento para que pueda obtener resultado y que al final, así como obtuve en la columna E la separación de una celda con otra, con el texto que tengo, igualmente lo puedo obtener con el operador. ¿Cómo consideran ustedes acá que debería ir la sintaxis del operador concatenar y que además de eso me separe el texto de Carlos, espacio, chat? ¿Cómo lo hago? Ajá, los escucho. Ah, muy bien. Neri dice que después de acá yo voy a colocar dos puntos. Ajá, Neri, ya coloqué los dos puntos. ¿Qué más iría acá entonces? ¿Está bien lo que me acaba de decir Neri? ¿Debo de colocar ahí dos puntos? Fíjense algo, miren, yo quiero que todo lo que les voy enseñando, ustedes siempre recuerden la forma de siempre cómo les explico de poder trabajar. Para espacios. Entonces, después de los dos puntos, debo de colocar las comillas espacios, me dice acá Margarita. ¿Sería así entonces? ¿Alguien más que nos ayude? Y si no está correcto así, entonces díganme qué debo de hacer acá. ¿Cómo debo de colocar las comillas cuando voy a utilizar el operador? Si cuando utilizo la función hago la separación de punto y coma, coloco las comillas, espacio, comillas, vuelvo a colocar punto y coma y selecciono la celda. Pero ahora con el operador, ¿cómo debería de trabajarlo? Ok, Judith. Yo ahorita lo hago así como usted me está diciendo. Judith dice que debo de trabajarlo de esta manera. Debo de trabajar la celda A2, punto y coma. En este caso, debo de abrir comillas, espacio. Debo de colocar nuevamente punto y coma. Debo de o colocar ahora entre medio el operador concatenar, punto y coma. Volver a colocar comillas con separación, nuevamente punto y coma y tener en este caso la última celda que sería B2. Ahorita estoy viendo algo, no me está seleccionando B2, aunque yo lo tengo acá, no está realizando nada. Muy bien, vamos a dar Enter. No. Desde el momento que veo que la celda B2 ya no la tengo seleccionada, así como la tengo acá en A2, entonces quiere decir que no. No me da acá el resultado. Vamos a ver. Con el operador entre paréntesis, las comillas. Con el operador entre paréntesis. No puedo hacer entre paréntesis acá porque no estoy trabajando función. Estoy trabajando operador. Entonces los operadores. No se necesita, si vamos a trabajar primero una operación dentro de la celda, sí, pero acá es una celda que debo de darle espacio a otra celda, o sea, la misma acción. Entonces, así no puedo trabajar con paréntesis, no. ¿Alguien más que me pueda decir cómo podría ir acá? Trabajar el operador concatenar, pero que tenga el espacio. Acá ya lo hicimos, pero ya se dieron cuenta que al colocar la celda concatenar y la otra celda, lo que hace es unión de cadena, pero yo quiero con separación. ¿Alguien más que me podría decir? Ajá.
¿Cómo podría ir? Buenas noches, Buenas noches. quizás sería igualar, concatenar, Ok. después a Entonces dos, diría concatenar a dos, ajá. punto y coma, entre comillas, una Espacio. separación, Ajá. punto y coma, B2. Ajá. Y enter. Bien. No. Muy bien, miren, les voy a enseñar. Fíjense acá. Y esto es algo que ya les he explicado antes. Quiero ver, permítanme, que aquí Judith me ha puesto algo. Judith dice así. Permítanme, vamos a hacer acá lo que dice Judith. Judith dice de colocar a dos, punto y coma, entre comillas, concatenar. Recuérdense que es un operador y los operadores no pueden ir entre comillas. ¿Se recuerdan que es algo que ya les había explicado? Nunca, nunca los operadores pueden ir entre comillas. Van entre comillas texto o operadores lógicos. Pero entre comillas operador no. Por eso es que acá, perdón, si usted ve, no me aplica a B2, solamente me está aplicando a dos. Entonces le voy a mostrar acá, hombre. Fíjense, primero, si yo puedo observar acá que selecciono la primera celda y coloco el operador, y este operador es la separación para la siguiente celda, y no debo de colocar nada, ni de comillas, ni punto y coma, nada de ello, porque estoy utilizando un operador. Entonces, mire, al igualar, voy a seleccionar esta celda, voy a colocar el operador, voy a colocar las comillas, espacio, comillas, vuelvo a utilizar el operador porque cada celda con su operación debe de ir a la par. Y ahora quiero que puedan visualizar que ahora sí tengo activo ya B2, en donde lo que necesito, lo mismo que hice acá, entre medio, colocar el espacio que necesito de una celda a otra celda. Y cuando yo dé enter, pueden ahora observar que tengo, miren, la separación. ¿Por qué? Porque yo necesito que A2 tenga el operador concatenar. Aquí es como que hago un stop. Coloco nuevamente las comillas, espacio, comillas, porque es la acción que quiero entre medio de estas dos celdas. Y ahora vuelvo a colocar el operador porque este depende de A2. Y ahora este va a depender de B2 para que me haga la unión. Porque aquí es como que ya Excel no comprende qué es lo que quiere. Entonces debo de volver a colocar el operador, colocar la celda. Pueden observar que ahora mi celda está activa desde el momento que yo me posiciono al final y esa celda está activa. Entonces, ¿por qué? Puede suceder que sí va a funcionar. Y en este caso, ahora sí, miren, tengo el resultado en este caso completo. Muy bien. Ahora sí ha quedado claro la forma de poder utilizar operador y función concatenar dentro de Excel, ¿o tienen alguna consulta? Pero claro. Muy bien. Gracias, muy amables. Fíjense ahora, miren. Concatenar lo que hace es unión de cadena. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, miren acá, hay otra acción que quiero enseñarles antes de pasar al siguiente ejercicio. Puede suceder que mi compañero colocó Alfaro Elías, por ejemplo, apellido Roberto. No, acá estamos mal. Acá sería apellido. Apellido. Y aquí sería nombre. Ok. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren. Tenemos los apellidos, que serían dos, y sus dos nombres. ¿Puedo unir con el operador concatenar también esta acción? Claro que lo puedo hacer. Y nuevamente voy a igualar. Esta celda ya tiene acá espacio y lo que voy a agarrar es este texto que se encuentra acá. Entonces voy a utilizar el operador, comillas, espacio, nuevamente el operador,
Selecciono la siguiente celda y vean que todas las celdas van a tener el espacio correcto. El que está ya dado dentro de la celda, que se encuentran dos palabras diferentes en la celda, igualmente como se encuentran los nombres, y la separación que yo he hecho acá, para que no sea unión de cadena, sino que igualmente podamos crear esto. ¿Cuántas veces hemos tenido la necesidad de poder unir esas celdas? Porque la información la necesitamos en una sola y esta sería la forma en la cual nosotros podemos trabajar. Y ahora miren, quiero enseñarles una forma en donde no voy a utilizar función, sino que voy a utilizar un comando que ya se encuentra en el grupo, en este caso de datos, de la herramienta de datos. Yo voy a colocar a Luis Castro. Acá. Muy bien, coloco Luis Castro. ¿Qué debo de hacer para que esta acción que voy a hacer en este momento se aplique? Estando en la pestaña de datos, herramientas de datos, yo tengo acá rellenar rápido. ¿Me están dando cuenta? Ahí está el espacio en cada texto. Y no tengo que hacer absolutamente nada de estar utilizando ninguna función, sino que lo que hace es unirme. Lo que sí necesita es tener una palabra indicativa para que lo haga para todos. ¿Cómo hago para que relleno rápido funcione dentro de las celdas 1000, 3000, 4000 que usted quiera realizar? Estando en la barra de fórmula, me voy a ir en este caso a más comandos. Y estando en más comandos, me voy a la opción de avanzada. Y en avanzada va a ir a buscar la opción de relleno rápido automático. Entonces usted va a dar un clic acá, puede suceder que lo tenga así, en casi la mayoría de versiones está desactivado. Entonces usted le va a dar relleno rápido automático, entonces le va a dar a aceptar para que aplique y que usted pueda trabajarlo de esta manera. Ok, miren, esta es una forma, pero puede suceder que a usted se le olvide en qué pestaña, en qué grupo se encuentra el comando relleno rápido. Entonces le voy a enseñar otra forma también fácil. Teniendo ya activa esa acción, voy a iniciar acá, miren, mi café. Entra. Bueno, acá hay un truco, miren, yo lo entiendo de esa manera. Yo selecciono todo para que se le entienda el relleno que voy a hacer. Voy a colocar acá Luis Castro, ahora sí, enter, Alberto Muñoz, y quiero que se den cuenta, miren, que automáticamente ya me generó todo. Sin la necesidad de una función, sin la necesidad de un comando, yo puedo automáticamente todas aquellas celdas que Excel encuentra hacia abajo en el rango que yo tenga información me va a unir con espacio el texto que yo tengo en celdas diferentes. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar estas dos acciones dentro de Excel? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Quedado claro? Sí, está claro, Mar. Muy bien. Fíjense, miren, ahora vamos a utilizar la función concat. ¿Qué hace la función concat? Lo mismo que hace concatenar. Unir, en este caso, cadenas de texto. ¿Qué sucede acá? ¿Y cuál sería el cambio que ahora ha hecho? Perdón. El cambio que ha hecho ahora esta función dentro de lo que nosotros en este caso podemos aplicar al igualar y ahora poder utilizar la función concat, antes debería de ir celda por celda para obtener el resultado. Ahora solo hago selección de todo, doy enter y ahí tengo. Si yo utilizo la función concatenar, miren, y hago esto mismo que acabo de hacer con la función concat, me da esto. Otra vez, miren. Y esto no es lo que yo requiero. Lo que yo requiero es unir en este caso cadena. Y entonces ahora sí, me está realizando la acción que yo requiero.
en donde tengo en este caso un rango no solamente de dos celdas, sino que para este ejercicio fueron cuatro celdas en las cuales yo puedo indicarle que necesito tener lo que sería esta unión de cadenas de estas cuatro celdas automáticamente hacer. Eso es lo que hace ahora Concat. Pero si, por ejemplo, yo quiero seguir trabajando con comillas de separación entre el primer texto y el segundo que tengo, entonces debo de seguir trabajando Concat de la forma que venimos trabajando concatenar. Primera celda, en este caso punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, selecciono la otra celda. Nuevamente, si voy a dar espacio entre la columna B y C, nuevamente repito la misma acción. Entonces, si yo necesito poder trabajar la función concat con espacio, debería de hacerlo como lo hemos trabajado anteriormente con la función concatenar. Pero ahora nos está demostrándose que esta función lo único que hace es unir cadenas. Por ejemplo, coloqué primero las letras que son las abreviaciones de los nombres de las personas y en otros coloqué los números en los cuales iba a crear un código. Ya tengo las abreviaciones, ya tengo los códigos, entonces quiero unir, eso es unir cadenas porque dos letras con valores numéricos puede llegar a ser un código. Y entonces eso automáticamente realiza ya lo que sería la función concat. Pero también tenemos otras alternativas. Miren, ¿qué pasa cuando tenemos acá? Me han colocado el primer nombre en una celda, el segundo nombre en otra celda, el primer apellido, no, aquí estoy otra vez equivocada. Entonces tengo primero el primer apellido, el segundo apellido, no sé por qué coloqué acá. Apellido, voy a corregir. Y acá sería nombre. Entonces, tengo el primer apellido en una celda, el segundo apellido en otra celda, tengo el primer nombre en una celda y el segundo nombre en otra celda. Si, por ejemplo, anteriormente el operador concatenar nos ayudó a poder realizar la unión rápidamente del texto, en donde en una celda se encontraban los dos nombres y en otra los dos apellidos, acá me llevaría mucho tiempo si lo quiero hacer de esa manera. Entonces quiero decirles que Excel tiene una nueva función para esta versión llamada unir cadenas, que lo que hace es poderme unir cada una de estas celdas, con la diferencia que voy a anteponer a la sintaxis o al inicio de la sintaxis, qué es lo que quiero pedir. Puede ser que entre cada letra quiera una palabra, por ejemplo, pero yo necesito que entre cada palabra, entre cada celda que se encuentra esa palabra, yo necesito un espacio. Entonces voy a colocar acá, miren, perdón, voy a igualar. Voy a colocar unir cadenas y entonces fíjense acá, miren, vamos a ver la sintaxis. Delimitador, o sea, ¿qué es lo que necesito delimitar entre una celda y otra? Ignorar en este caso vacías es que esta función me permite todas aquellas celdas que no contengan información podérmelas incluir o no incluirlas entre la unión de cadenas que yo voy a hacer. Entonces, el delimitador, lo primero que voy a hacer es colocar entre comillas el espacio que necesito. Este sería mi delimitador, como les vuelvo a repetir, puede ser que entre las comillas yo coloque ahí no aceptable o una pleca o un guión bajo, como usted lo quiere en este caso unir. Acá va a ser decisión, un guión. Si usted así lo quiere hacer, igualmente, yo voy a colocar acá entre las comillas lo que sería un espacio. Entonces voy a colocar punto y coma y entonces acá está lo que les acabo de mencionar, verdadero, ignorar celda vacía, falso, en este caso incluir celda vacía. Yo le voy a decir que sea verdadero,
que ignore todas aquellas si existieran celdas, en este caso vacías, va a suceder que el segundo nombre no lo pueda, y entonces esa celda va a aparecer ahí, pero no quiero también que me aparezca ese espacio. Entonces, yo voy a querer que si no existe un segundo nombre entre el contenido que tengo acá, que lo ignore. Eso es lo que le estoy diciendo en este momento. Hoy voy a colocar punto y coma y miren lo mejor de todo, que lo que voy a hacer es una selección de rango, o sea, desde A20 hasta D20. Esa sería la selección que va a unir en este caso la función unir cadena. Voy a cerrar mi paréntesis y si todo está bien, al darle enter, igualmente miren, tengo las mismas opciones que han venido esa noche aprendiendo. Unir información. Entonces, ¿cuántos métodos tenemos? Función, operador, en este caso comando para poderme crear dentro de la selección o lo que yo tengo, rellenar lo que sería la información o aplicarlo desde lo que es la barra de acceso rápido y irle a decir que yo necesito que él cree esa serie. Y que automáticamente al colocar el primer nombre, el indicativo, ya al colocar el siguiente, ya él realiza en este caso relleno para todas las celdas hacia abajo. Lo puedo hacer con la función que hoy en día es concat o la función en este caso unir cadenas que realiza la misma acción. Acá es como más aplicable cuando queremos colocar un guión, cuando queremos colocar, por ejemplo, un guión bajo, un asterisco, no sé, un signo de interrogación, lo que usted quiera dentro de lo que es el primer indicativo que me da la función. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿Ha quedado claro? Y está claro más. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, vamos a seguir aquí con la parte de la teoría. Vamos a ver en este momento la función derecha e izquierda. Estas funciones necesito que ustedes las aprendan a conocer básica. Tal vez ustedes ahorita no van a encontrar como esa lógica de estar colocando un valor numérico, una celda o colocar el contenido entre comillas de lo que usted quiere en este caso. Tener en esa celda dada, pero más adelante ustedes van a entender cuál es el funcionamiento. Gracias, Edwin, gracias, Edlin. ¿Cuál es el funcionamiento de esa función cuando nosotros la trabajamos ya con funciones anidadas? En ella a veces requerimos información que se encuentra a la izquierda o información en este caso que se encuentra a la derecha. Por eso ustedes este día la van a ver solita. ¿Qué es lo que hace la función derecha? Y en este caso, ¿qué hace la función izquierda? Dice que lo que hace es recortar del valor de una celda un número determinado de caracteres que podemos decir nosotros. Esto lo hace empezando a contar por la derecha o en este caso por la izquierda. Dependiendo en este caso de la función utilizada, nos situamos en una celda, comenzamos con el signo igual y ahora la palabra derecha o izquierda es igual a la derecha. En este caso, si coloco la función derecha, vamos a abrir lo que es el paréntesis y vemos que tiene dos argumentos. El primero de ellos es el texto desde donde hay, en este caso, que recortar. Puede suceder que yo lo coloque entre comillas, también es válido, no lo tengo en una celda y en este caso toda esa palabra, aunque debería mejor de estar en una celda porque al final lo que se encuentra en esa celda es lo que nosotros queremos recordar. No es que voy a colocar el texto y desde el texto voy a recortar, entonces no, ¿verdad? Debe de estar mejor dado en una celda para poder en este caso obtener resultados. Ahora se supone lo que tenemos aquí y ahora vamos a colocar el punto y coma, el número de caracteres que queremos en este caso recortar y en ese momento vamos a obtener lo que sería el resultado que nosotros queremos. Quiero también explicarles que tenemos otra función que es bastante importante, que es la función mayús y minus. Si yo me voy a Word, dentro de Word, yo tengo un comando para poder colocar en mayúscula
todo el texto o poder colocar en minúscula todo el texto. Ya es un comando que doy un clic y hace la acción. Pero acá en Excel no. En Excel se hace por medio de función. La función mayús cambia todas las letras de texto a mayúscula y la función minus cambia todas las letras del texto a minúscula automáticamente, realizando en este caso esta acción. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo yo utilizo en algún momento estas funciones y que no deben de ser, si yo las voy a posicionar en otra celda, debe de ser pegado por valor. Ya ustedes ya comprenden de los pegados especiales que nosotros tenemos una opción de un pegado especial de valor. O sea que yo voy a copiar como función, pero voy a pegar como valor porque así es como lo requiere. De lo contrario, si yo copio y pego en otra hoja, me va a tirar un error. Me va a decir que no encuentra las celdas dentro de esa hoja. Entonces, para que no haya ningún problema, yo puedo hacer el cambio de cualquiera de los dos, de mayús a minus o de minus a mayús, y automáticamente cuando yo seleccione para copiar, debo de hacerlo con un pegado especial, que en este caso sería valor. Entonces, para poder en este caso utilizar, bueno, también miren, tenemos la función nonprof propio, que lo que hace es que dentro de Word tenemos mayúsculas, minúsculas, y tenemos la opción que la primera celda, en este caso, realice lo que sería el cambio. Creo que se llama poner en mayúsculas cada palabra. Entonces, para poder trabajar esa acción dentro de Excel, si lo queremos trabajar de esta manera, lo hacemos también con función, que sería la función nonprofit. Esa es la que debemos de utilizar para que todas aquellas palabras o se encuentre la primera, en este caso, en mayúscula. Entonces, las tres opciones que tiene Word las tenemos también en Excel. La diferencia es que acá las trabajamos, en este caso, con función. Entonces, ahora sí, me voy a ir para nuestro libro de Excel. Acá nos habíamos quedado. Me voy a ir acá, miren, con la función izquierda y derecha, muy fácil de poder utilizar. Yo igualo, coloco en este caso, si quiero, en este momento izquierda. Voy a seleccionar la celda, voy a colocar en este caso punto y coma, y ahora debo de colocar el número de caracteres que quiero de esa palabra. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero 3. Quiere decir que al dar Enter, automáticamente las 3 palabras que se encuentran hacia la izquierda contando son las que me va a traer en este caso a la celda. Si, por ejemplo, mire, yo igualara y colocara derecha, que sería la otra, yo voy a seleccionar la celda, coloco punto y coma, y por ejemplo, voy a traer 4. Entonces, si usted ve, automáticamente contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son las 4 letras que acabo de visualizar acá. Voy a igualar. Voy a colocar en este caso izquierda esta celda, voy a colocar punto y coma, y en este caso voy a irme a traer, vamos a ver, 2, 4, 5, 6. Fíjense acá, miren, yo estoy trayendo 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá están exactamente 6 caracteres que se encuentran en este caso a la izquierda. ¿Qué pasa si quiero a la derecha y quiero la palabra luces? Miren, igual, derecha. Y fíjense acá los errores que nosotros podemos cometer. La palabra luces tiene 2, 4, 5 letras. Entonces yo voy a colocar, ya que coloqué derecha, 5. Voy a dar enter. Ustedes pueden observar acá que solo dice uses. Y exactamente tiene 5 letras. ¿Qué ha sucedido acá? Esta función igual va a reconocer cualquier espacio que yo tenga, ya sea a la izquierda o a la derecha en el texto. Entonces, fíjense acá, miren, ¿cómo puedo reconocer que ahí existe un espacio? Si yo doy después de la palabra huésped doble clic,
Exactamente, se va a colocar a la par de la D. Pero ¿qué pasa si yo doy doble clic acá al final de luces? Ahí está el espacio. Ahí pueden observar en ese momento que ahí está el espacio. Entonces, él ha contado el espacio, la palabra S-E-C-I-U, porque él ya reconoció que ahí existe un espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo conozco varios usuarios que siempre al finalizar un texto dan un espacio. No sé por qué siempre dan enter, pero, perdón, barra espaciadora. No sé por qué cometen a veces ese es un error, porque nosotros yo termino de digitar y automáticamente entra. Vean ahora la diferencia. Ya me colocó la palabra completa al eliminar en este caso el espacio. Por ejemplo, miren. Si yo igualo y coloco en este caso izquierda, disciplina tiene 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien. Selecciono punto y coma y en este caso 10. ¿Qué va a pasar? Va a hacer falta una letra. ¿Por qué? Porque igualmente acá, miren, dentro de la celda que estoy obteniendo resultado, acá hay un espacio. Bueno, acá al darle doble clic aparece, pero pueden observar ustedes que acá hay un espacio, miren, que es el mismo que se encuentra acá. Él respeta tanto los espacios al final, los espacios que pueden haber entre medio del texto que estamos colocando. Yo soy una que de repente estoy digitando, si me hablan, doy enter, pensando que no lo he dado y entonces ahí hay un doble espacio. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos espacios que nosotros demos adicionales a la hora de mandar a llamar ese texto que nosotros queremos, acá tal vez lo vamos a enfocar rápido, que estamos cometiendo ahí un error o no estamos agarrando las letras correctas. Puede suceder que acá al corregir yo coloque 11 y entonces ya tengo acá la frase completa o la palabra completa. Pero en su momento, cuando ya estemos utilizando esta función anidadas con otras y que sí requiero que vaya a traer esas tres letras, esos cuatro números, esos cinco números, por ejemplo, entonces ahí es donde me va a afectar, porque al digitarlo no lo he hecho de la forma correcta. Entonces, importante, aunque ustedes vean que es muy fácil poder utilizar esta función, igualmente requerimos que el texto esté exactamente con los espacios adecuados. De lo contrario, van a suceder esos pequeños errores. Así es, Neri. Exactamente lo que dice Neri. Ese espacio es para él un carácter que se va a posicionar ya sea a la izquierda, a la derecha o donde usted en ese momento está, en este caso, seleccionando la información. Si ese carácter o ese espacio que se encuentra, él de esa manera, en este caso, lo está tomando. Y es así donde nosotros tenemos la función derecha y en este caso la función izquierda. ¿Ha quedado para todos claro cómo poder utilizar esta función? Ha quedado claro. Muy bien. Fíjense ahora, para los demás. ¿Para los demás ha quedado claro? Gracias, muy amables. Muy bien, miren, hoy vamos a ver otra función que es bastante también importante que ustedes conozcan. ¿Cuántas veces el texto por error lo hemos colocado en minúscula y ya después nos demos cuenta que lo necesitamos en mayúscula? Entonces, una forma de poderlo trabajar es que utilizar la función. Igual, solo déjenme acá. Déjenme acá. Para que se pueda observar. Creo que así no me va a tirar. Muy bien, miren, voy a igualar. Necesito en este caso ahora a Mayus. Y al seleccionar o al tener en este caso la función, vean que la sintaxis o lo único que me pide es texto. ¿Cuál es mi texto? Este que se encuentra acá. Al darle enter, todo lo que se encuentre en minúscula va a pasar en este caso a mayúscula automáticamente. Miren, automáticamente pasa a la función. Pero si, por ejemplo, usted lo hace acá,
Y entonces usted se quiere llevar esa información para acá, automáticamente, mire, va a tener ese error. Porque recuérdense de que estas funciones se utilizan en este caso en texto que se encuentra hacia la izquierda. Importante. Y si él no encuentra nada, ahí me está tirando ese error. O sea, el número de celda no es coincidencia en ninguno que se encuentre en este caso hacia la izquierda. Y no hay tampoco columna para poder en este caso trabajar. Entonces, de esa manera no va a poder usted copiar, no puede y no va a funcionar. La forma correcta es que cuando yo selecciono, y es, permítanme que voy a bajar acá, cuando yo selecciono y doy en este caso copiar, me voy a venir para acá y necesito y requiero realizar un copiado de valores. Y pueden observar ahora, acá sí hay función, mayús A14, en esta celda no lo hay. Solamente se encuentra lo que sería el texto. Miren, barra de fórmula, ahí estoy identificando que ahora es el texto. Entonces ahora lo voy a pasar a minúscula. ¿Qué debo de hacer? Solo poner minu, seleccionar la celda y pueden observar que todo lo que se encuentra en mayúscula también puede llegar a pasar, en este caso, a ser minúsculo. Importante, importante acá, quiero ver. Permítanme. La inspiración. Ah, acá está. Importante, perdón que había perdido la celda. Importante, miren, si por ejemplo acá nosotros habíamos colocado la primera letra en mayúscula, que sería este texto que se encuentra en la fila 9, y acá al pasar todo mayúscula y colocar acá la información, ahora no va a respetar eso, sino que todo, todo, desde la primera letra hasta la última, todo lo va a colocar en minúscula, porque esa es la indicación de que este texto que se encuentra en mayúscula pase a ser minúscula. Entonces va a aparecer de esa manera. Entonces deben de tener mucho cuidado a la hora, en este caso, de poder utilizarlo, ya que si nosotros lo tenemos en mayúscula, todo el texto va a pasar en minúscula. Pero, para que eso no suceda, tenemos la función que les dije al final, nonpropio. Entonces voy a igualar, voy a colocar nonpropio. Vean que igual vienen súper fácil estas funciones de texto en Excel. Lo único que me dicen que es seleccionar la celda, que en este caso sería así. Al dar Enter, vean por favor, voy a desplazar hacia abajo y ahí está. La diferencia es que cada una de las letras que se encuentran, o de las palabras, perdón, que se encuentran dentro de esta celda, todas las primeras pasan a mayúscula, miren. Y son las tres formas iguales que tenemos dentro de Word. Y que creo que las aplicamos mucho en él. Igualmente las podemos aplicar dentro de Excel. La diferencia es que por medio de función. Si este texto yo me lo quiero llevar, siempre debo de realizar la opción de copiar. Y para que ya no sea función, copiarlo o pegarlo, en este caso, como valores. De esta manera voy a mantener la acción que hice acá. Solo que ahora va a ser texto, texto dentro de lo que es la celda. ¿Ha quedado claro cómo poder trabajar esas diferentes funciones dentro de lo que es Excel? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? Vamos a ver. Muy bien, excelente. Dejo de compartir acá. Esto sería todo por la clase de este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para iniciar ya nuestra tercera semana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.